Os servizos xurídicos da Consellería do Mar recomendan a Cofradía de Ferrol que incorpore de novo os 5 traballadores despedidos por orden do plan de viabilidade que no seu momento realizou unha empresa tras detectarse por parte dunha auditoría a grande eiva que había nas contas do pósito. Estuvieron buscando una sentencia que se asimile a la que dictó el Tribunal Superior de Justicia y no hay ninguna sentencia, no les aparece ni a ellos ni a nuestros abogados que se asimile a esta. Entonces, como no hay ninguna y hay que recurrir al Supremo, pues al no haber una sentencia parecida, dicen que es mejor volverlos a admitir y a ver cómo va la cofradía. Os traballadores deberán incorporarse o próximo 1 de agosto á cofradía e deberán buscarlles novas ocupacións. O patrón maior recorda que o pósito todavía non saldou as súas débedas e que a admisión de máis persoal só servirá para agudizar a difícil situación económica pola que atravesan. A debilidad que hizo la empresa SACE, mandada por la Xunta, era que había que echar a 7 trabajadores. Al final conseguimos solamente que se fueran 5. Y desde hace 2 años pues estamos dando los mismos servicios y respuesta a la gente que se le puede preguntar, incluso en algunos sectores de la cofradía, mejor servicio que antes. Y esto supone que todo el plan de viabilidad que nos marcó la Xunta y lo que nosotros nos teníamos marcado para ir pagando lo que se debe a Hacienda, a Facenda, que se vaya todo al traste. A Fiscalía Superior de Xustiza de Galicia abre a porta a posibilidade de que o furtivismo poida constituir un delito como actividade autónoma, xa que ata agora tan só constitúe unha infracción administrativa, salvo en casos nos que incidan a saúde pública. A Fiscalía busca facerse oco dunha problemática da que cada día nos xornais vese que hai un apoderamento de recursos mariños por parte de persoas que carecen da licenza correspondente. A Fiscalía de Galicia quere contribuir a este debate, pois se pode axudar a accións de futuro, mediante un informe que no 2009 se encargou ao Servizo de Protección da Natureza, o SEPRONA, e os Gardapescas, e que permitirá coñecer e ter radiografiada a realidade desta problemática. Galicia aposta por acordos comerciais con terceiros países equilibrados e respaldados por estudos de impacto socioeconómico. Así o expresou a conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante a inauguración do seminario sobre a industria europea de produtos do mar dende a perspectiva dos efectos dos acordos económicos da Unión Europea con terceiros países. Galicia non está en contra das importacións, senón dunhas condicións desiguais. A conselleira do Mar destacou a importancia da industria transformadora en Galicia, que xenera máis de 20.000 empregos e ao redor de 4.000 millóns de euros anuais. Referiuse especialmente a capacidade da industria conserveira, a que Galicia están ligados 12.000 empregos directos e que agrupa un 78% do total do emprego español da industria conserveira, xerando un 86% do volumen da producción nacional deste tipo de transformados. Ademais, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, sinalou que as exportacións da conserva en Galicia chegan a máis de 80 países. Aberta a inscripción de empresas productoras e comercializadoras de Galicia para participar no 2012 en feiras do sector como expositor. Para poder acudir a cada unha das feiras é necesario alugar o chan no que se vai situar o posto da Consellería do Mar, con bastante antelación, e a solicitude do espazo que se faga vai estar en relación co número de solicitudes das distintas empresas que vayan a participar como coexpositoras. Esta participación está únicamente destinada a que las empresas productoras e comercializadoras con sede social en Galicia. As empresas interesadas en participar poden ampliar información e formalizar a súa participación cumprimentando unha serie de documentos. As vendas no mercado central de Magdalena en Ferrol veronse afectadas polo mal tempo. Os operadores afrontan un mes de xullo un tanto frouxo comparado con outros anos. O peixe miúdo foi o máis demandado nestes días, tanto polo seu prezo como por atoparse no seu mellor momento. Vamos a ver, esos calamares a 10 euros, chouquitos a 14,
que más? Carioca a 6,50, merluza a 6 y a 7, bacalao a 8, dorada a 10, mega a 7,50, bertorella a 9, choupas a 6,50, lirios, que son los bacalaos, a 4, sardina a 3, parrochita a 5 y jurelito pequeño a 4, es a 3. ¿Qué es lo que más se está vendiendo estos días? El pescado menudo, jurelo, parroche, sardina y bacalao. ¿Qué mejor precio tiene? No, está caro, que hoy bajó mucho, pero es lo que mejor vendemos. Porque la merluza la tenemos todo el año y entonces la gente, ¿sabes? La gente que viene al pescado le resulta caro, porque el pescado es una cosa que no todos los días va al mismo precio, porque el jurelo puede variar de un día para otro tres veces más de lo doble. Porque a mí ya no es la primera vez que igual compro una caja 20 y al otro día la tengo que coger a 60 o 80. Y la sardina igual. El mar es muy caprichoso y esto como andan bancos, un día hay mucho y otro día no hay nada. ¿Entiendes? Es igual que la parrochita de aquí. La parrochita de aquí ayer fue a 6 euros y el otro día la vendí a 8 euros y no le quité ni para un café para mí, fíjate. Pero es así, es muy caprichoso. Pero lo que más se vende y lo que más rico está es la sardina, el jurelo y la parrochita. Están de vicio. A sardiña continúa moi saborosa, a pesar de que fai xa máis dun mes que pasou o San Xoán. Así e todo, a pescada é unha das especies que máis éxito teñen entre os ferroláns, tanto pola súa calidade como pola súa versatilidade á hora de cociñala, tal e como podemos comprobar de primeira man no posto de Margarita Varela. Esta sardina va a 3,50. Esta otra va a 4. Enfoca la sardina aquella. Es a 4. La merluza va a 7,50. Las meigas van a 8. Aquel jurelito va a 4. Este a 3,50. Como veis, tengo de todos los precios, siendo bueno todo. Bueno, Margarita, ¿qué es lo que más se ha vendido así esta semana y la anterior? La sardina.